Hoy, en la sección Al Parque con los candidatos, el partido Alianza Verde presenta su lista al Consejo Municipal y sus propuestas a la ciudadanía. Para que ustedes, la ciudadanía, enterados de sus propuestas, de esas propuestas de llegar al Consejo Municipal, pues voten el próximo 29 de octubre. Nos encontramos en el Parque Principal y nos acompaña Constanza Vallejo, candidata al Consejo Municipal por el partido Alianza Verde. Bienvenida al Parque con los candidatos. Gracias, John Dairon, por brindarnos este espacio, Alianza Verde. Muchas gracias a todo el pueblo sonsoneño. Hace 22 años nos acogieron, la gente maravillosa, hace 22 años somos hijos adoptivos de ustedes y aquí estamos trabajando con la comunidad, con mi esposo, como siempre lo hemos hecho. El Partido Verde es un partido de ni de derecha ni de izquierda. Es un partido centralista, es un partido enfocado más que todo en el ecoturismo, la parte ambiental, la mujer empoderada. Bueno, precisamente, Constanza, hablemos de esas propuestas de llegar al Consejo Municipal con uno, dos o más concejales. ¿Cuáles serán esas propuestas para los ciudadanos para que quizás este 29 de octubre marquen precisamente el partido en el tarjetón? Tenemos un candidato a la Asamblea, Camilo Calle, que tiene sus raíces acá y él es una persona muy enfocada tanto en la parte ambiental, como también en la infraestructura para carreteras terciarias, en el empoderamiento de la mujer. Hablemos un poco también de cómo será esa relación con el alcalde o alcaldesa, quien sea y quien llegue al Palacio Municipal. Creo que la relación nunca debe de ser de atacar, no. Vamos a ir a hacer un control político y yo creo que la alianza con ellos va a ser muy cordial, solamente que vamos a vigilar mucho que todo esté bien hecho, que se haga todo, porque creo que las necesidades que tiene el pueblo son un mandato para el alcalde. Hablemos precisamente de esa lista, presente la ciudadanía esa lista que ustedes tienen de cuatro candidatos de lista abierta al Consejo Municipal. Lista abierta, sí. Tenemos el número uno, que soy yo, el número dos, tenemos a León Jaramillo, que está representando la parte de La Loma, el Alto de Sabanas. Él va a empoderarse mucho más del campo y de las carreteras terciarias. Tenemos a Alcides Muñoz, que ya es muy conocido en el pueblo, es un personaje, una persona muy querida, muy servicial, veedor en salud, es el número 3. Y por el Río Verde de los Senados tenemos a Leani Orozco, que también va por la parte de discapacidad y a empoderamiento de las mujeres. Bueno, Constanza, esa invitación a la ciudadanía sonsoneña para que este 29 de octubre en las elecciones marque el Partido Verde y los apoye sus propuestas, los apoye a ustedes y a sus propuestas, esa invitación para que voten por ustedes. Bueno, los invitamos a que este 29 de octubre salgamos a votar, porque no nos podemos pasar el tiempo diciendo, hablando mal de un alcalde o de otro, sino que tenemos que dar ese voto para saber que nosotros también, que hubo democracia y que todos participamos. Entonces, este 29 de octubre, algo muy importante que les quería decir, que nosotros tenemos una adhesión con el candidato a la alcaldía, Nelson Gómez. Queremos un cambio, entonces los invitamos a que este 29 de octubre nos acompañen en las urnas. Lo importante es que todos votemos para poder reclamar. Bueno, Constanza Vallejo, candidata al Consejo Municipal por el partido Alianza Verde, muchas gracias por estar al parque con los candidatos.